Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! La mejor información deportiva. Fútbol. Béisbol. Básquetbol. Fútbol americano. Automovilismo. Y mucho más. Con el toque especial de Gala Deportiva. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Gala Deportiva Radio a través de Proyecto Radio MX. Hoy, totalmente en vivo, lunes 9 de noviembre. Ya se está acabando este año, este terrorífico año. Jorge Escamilla y Proyecto Radio MX en la producción, los controles Karen. Y bueno, tenemos mucha información. Y pues vamos a darle para adelante saludando a todos los que se están poco a poco conectando a través de las redes de Proyecto Radio MX. Y voy a empezar presentando, como siempre, a Ivette Nieto. Ivette, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por ese chiflido. Bienvenidos a Gala Deportiva, tenemos muchísima información y hay que darle. Yo veo la mesa muy decorada, muy bonita, Steelers invictos. Here we go. Y no veo nada del Cruz Azul. Ahorita bueno, quiero que me cuentes por qué no hay nada del Cruz Azul en esta eso, mesa. Por eso, por eso. Hipocresía. Ahorita vamos a tocar ese tema. Perfecto, Ivette. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un joven talento del periodismo en México, que, bueno, gracias a Dios he tenido la fortuna de conocer en este camino de los medios de comunicación. Sin más preámbulo, Omar Guerrero, comentarista y periodista de Canal 11. Omar, bienvenido a tu casa, Gala Deportiva. Un placer saludarlos, queridos amigos, Lalo y Beth. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto poder verlos. Si no me equivoco, ya tiene más de 8 meses que no nos veíamos. Sí. Quizá la última vez que nos vimos fue allá en el Alfredo Harp, probablemente. Y la verdad, qué gusto poder verlos. Es un gusto poder ver a amigos en medio de toda esta pandemia, porque es una cosa terrorífica. Pero muchísimas gracias por la invitación, estoy agradecido con ustedes y pues a platicar un ratito de lo que más nos gusta, que son los deportes, ¿no? Perfecto, tenemos mucha información deportiva, la Liga MX, semana 9 de la NFL. Curiosamente, el día de hoy se cumple un año de que los Burros Blancos de la Liga Mayor del Instituto Politécnico Nacional fueron campeones ahí en el Estadio Azul, derrotando a las Águilas Blancas en un juego que estuvo buenísimo. Vamos a platicar de eso, lo sucedido con este mexicano allá en el Tour de la PGA en Houston. Tenemos mucha información, obviamente, lo que sucede en estos momentos en la Liga Mexicana del Pacífico, en cuanto al caso de COVID y la suspensión de la Liga. Pero bueno, vamos a arrancar y repitiéndoles, compartan esta transmisión y vamos a darle de directo al tema que es la liguilla del fútbol mexicano. Ivette, ya estamos en puerta a la liguilla, ya tenemos a los 4 primeros calificados. Tu Cruz Azul está adentro, no puedes agüitarte, pero no podemos iniciar esta plática futbolera sin recordar lo que se vivió el sábado entre Pumas y Cruz Azul, que definitivamente es... Aquí hay un complot en la cabina, aquí hay un complot contra mí, totalmente. De la Cruz Azulearon, se lo han ganado a pulso. Lalo, eran los últimos 5 minutos, Cruz Azul tenía la victoria en la bolsa, pero esa mala suerte que se cargan, ¿cómo lo viviste? Hablando de otros temas, no, ¿verdad? No, bueno, fue el juego más atractivo de la jornada por lo que representa, sí, ¿no? La última jornada de la liguilla. Aquí el bullying está muy fuerte. Tengo que aceptarlo como buen fanático del Cruz Azul y todo el mundo lo sabe. La gente que no lo sepa, es tanta tanto mi amor hacia el Cruz Azul que una hija mía, mi hija mayor, sí, se llama Azul, sí, a ese grado. Entonces, okay, imagínense, okay, la cara de asombro del buen Omar. Y la pobre niña no los ha visto campeones. Bueno, no, mejor eso que se llame América. No, o sea, le corto un brazo. No es cierto. Fue un juego bastante, el juego más atractivo de la jornada 17 del fútbol mexicano, en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul tuvo el control, ¿no? Tuvo el control de todo el juego. Si bien algunas llegadas por parte de Carlos González, de Dinegol, como le dicen,
y algunas llegadas de Pumas. Cruz Azul tuvo el control del juego, varias llegadas por los costados, con Aldrete, con el Cabecita. Ahora inició Santi Jiménez, ¿no? Santi Jiménez, que muchos le habían echado... El Chaquito, exactamente. Muchos le habían echado tierra a Siboldi por los últimos dos juegos, tener a Caraglio, ¿no? De centro delantero. Muchos pedían a Santiago Jiménez, que bueno, ha sido una dupla muy buena con el Cabecita Rodríguez. Y Cruz Azul se va al frente, ¿no? Un tanto contra cero. Después, ya en el segundo tiempo, donde no se le veía a los gatos, ¿no? Cómo anotar un gol. Los señores Pumas para ti, por favor. un penal bastante dudoso, ¿no? A favor del equipo de Cruz Azul. Super cabecita, ¿no? Y bueno, yo hasta grité, en la toma de televisión parecía que había sido gol, grité, casi aviento a mi papá, ¿no? Ya sabes. Y pues no fue gol, ¿verdad? Y minutitos después. O sea, todavía se estaba platicando el primer gol de Pumas al minuto 85, por ahí más o menos, cuando cae el segundo, y bueno, ya definitivamente pítale árbitro y que esto se acabe. Sí, muy polémico, Marcito, el arbitraje, ¿no? ¿No? Como siempre con este Benito VAR. Es que el VAR, digo, a veces beneficia, a veces perjudica, y ya no sabes ni si hablar bien de ellos o hablar mal, porque también te han beneficiado en algún momento. O sea, sí. Creo que en ningún momento puedes... Preguntarle al Real Madrid este fin de semana. Exactamente, o sea, ya se dieron cuenta que existe el VAR para el Real Madrid. Pero realmente yo creo que esta parte es más psicológica, y aguas con el Cruz Azul, porque si se llegan a quedar con esa mentalidad de los últimos minutos para la liguilla... Yo no sé si los echan a las primeras de cambio. Es que el Cruz Azul trae este tema mental arrastrando desde muchísimos años atrás. O sea, siento que cuando ya quieren cambiar el chip, algo sucede que los regresa a este tema de la Cruz Azuleada, de siempre subcampeones. Y pues como dice Omar, si no cambian este chip a la liguilla... Si se quedan con el tema de la derrota contra Pumas antes de terminar el torneo regular, si se quedan ahí, si se estancan en ese momento, yo creo que la liguilla va a ser muy tenebrosa para el equipo Cruz Azul. Y con dos semanas de descanso que tendría que caerle muy bien a Cruz Azul, pero bueno, ya está la liguilla hecha con este nuevo formato, ¿no? Este top 4 que reciben o que juegan hasta los cuartos de final. Y este repechaje, ya están todos los equipos, los primeros cuatro, quedó el equipo de León, el equipo de Pumas, el equipo de... ¿América? Ese equipo, ¿cómo se llama? Esa cosa, y la superpoderosísima máquina, ¿no? Y el repechaje, Ivette, lo tenemos, lo que se viene, sí. Ojo, hay pausa por la fecha FIFA de esta semana, entonces se van a jugar 21 y 22 de noviembre. ¿Cuáles son los enfrentamientos en eliminación directa, esta, correcto? Esta idea del repechaje es, se van a ir disputando del número 5 al número 12, como hayan quedado en la tabla, y tenemos a Monterrey contra Puebla. ¿Quién te late ahí? Monterrey. Ay, bueno, por favor, ahorita que dije Puebla, recuérdenme el dato chusco de este fin de semana, se los voy a contar al final de dar esta lista de repechaje. Voy con Monterrey. ¿Tú, Omarcito? Yo creo que el que no vaya con Monterrey está muy equivocado, aunque, digo, sabemos que la liguilla es un torneo aparte y cualquier cosa puede pasar. Y aparte, le da ese plus, ¿no? Eliminación directa, si empatan se van a penales. Va a ser más emotivo eso que ni qué. Exactamente. Entonces, muy intenso. Yo voy con la chica, yo voy con los camoteros. Yo voy con Puebla. Tigres-Toluca. Híjole. Que ojo, Tigres cortó apenas a Lalo Vargas, el chileno, ¿no? Se van a quedar sin un aporte importante. Exactamente. Y... El ganador de Tigres-Toluca iría contra Pumas, y ahí entonces yo voy con Toluca. Pues nadie quiere enfrentar a Tigres, ¿verdad? Yo creo que... Recordándole a toda la afición, Puma, que perdió una final contra Tigres, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, ¿qué otra sigue... que yo creo que ahí Tigres la tiene muy fácil, Sí. Sí, la tiene fácil, es... menos complejo. Sí, hasta es jugando, la llave más fácil. Hasta jugando el Tuca le gana, ¿no? O sea, carajo. Porque ni las mismas Chivas se salvan, digo, ya lo comentaremos en un momento, contra el Necaxa. Dices, bueno, es el Necaxa, pero vienen de una racha impresionante con el Profe Cruz. Están jugando como el Barcelona. Mi papá quiere hablar contigo seriamente, super rayo mi padre, entonces tendré que hablar contigo, Marcito, al final. Justamente las Chivas contra Necaxa, que se enfrentarían al América, ¿estaría bueno un clásico? Sí, y... Bueno, las Chivas son un caso, ¿no? Con este todo turbio que pasó
de los cuatro jugadores separados. Les que van la a Chofis... poner correa a los jugadores. Sí, no, pero, o sea, la gente que no lo sabe, cuatro jugadores del equipo de la Chivas estuvieron en una fiestecita con unas chicas que conocieron en redes sociales. Se armó ahí un... Pues armaron la fiesta, ¿verdad? Deberíamos hacer un programa especial de todos estos casos. No, de... bueno, no. De es las fiestecitas. Ojalá y no te encuentres a Giovanni en la calle. Exacto. Sino que le diría a Giovanni, ¿no? Pero bueno, que por eso... que por eso... dicen por ahí, uno de los jugadores es la Chofis, ¿no? Que es un gran jugador y que dicen por ahí que la América lo quiere y que ya le vio con buenos ojos la Chofis jugar para la América. Vamos a esperar por esa información. Pero a ver las Chivas y lo que dice Omar, muy cierto, el Necaxa, con una temporada horrible desde el principio, cambian al director técnico, que se nota que le tendieron la cama a Luis Alfonso Sosa. Exactamente. Y ahora lleva 5 ganados seguidos el equipo de Necaxa y le alcanzó para meterse a repechaje. Así es, y la última llave tenemos a Santos contra Pachuca y ellos se enfrentarían contra el Cruz Azul. Ahí voy con mi corazón tuzo para que le ganen a la máquina. Yo creo que Santos es, junto con Tigres, me parece que son de estos equipos que siempre les temes en liguilla, ¿no? O sea, yo creo que tanto Tigres como Santos son de los que si se enrachan, en cualquier momento pueden echar a cualquiera. Así es, bueno, ahí está la liguilla del fútbol mexicano, obviamente. ¿Y para qué la vean? ¿Para qué la ven? Si Cruz Azul va a ser campeón, ¿no? De una vez se los aviso. Y yo tengo una apuesta, así es que yo voy a poner de acuerdo con la producción y con Ivette. ¿Y nuestra comida? Que les tengo que traer algo de comida, ya nos vamos a poner de acuerdo en estos días, a ver qué gustan. Pero bueno, saludos a toda la gente que está conectada. Vamos a ir a una pausa aquí en Gala Deportiva y regresamos con mucha información sobre la Liga Mexicana del Pacífico y esta pausa y sobre lo sucedido en Houston con Carlos Ortiz, que ganó el abierto de Houston de la PGA Tour. Esta es Gala Deportiva a través de Proyecto Radio MX. Volvemos. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX, disponible para Android. Proyectoradiomx.com con su sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. En Alexa Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alexa Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 1710 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexa Travel. Pregúntale al Doc. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un papu. El Doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. Eso tiene su inicio, ya que nos amamos.
Regresamos aquí a Gala Deportiva y bueno, saludando a toda la gente que ya está conectada, al buen Manu Cornel, Emanuel, saludos, también a Mauricio Huerta, saludos, y bueno, a toda la gente que poco a poco se va conectando. Tenemos un dato bastante chusco, Ivette, que pasó este fin de semana. Sí, o sea, el Atlético de San Luis ya quiere jugar béisbol o no sé qué les pasó este fin de semana que tenían que enfrentar a la franja. Y llegaron, en lugar del Estadio Cuauhtémoc, llegaron al Estadio Hermano Cerdán, casa de los Pericos de Puebla, de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pelo por un lado. O sea, están tan mal en el fútbol que dijeron, a ver si en el béisbol ganábamos. A ver si aquí sí hay algo para nosotros. Se equivocan, el chofer del autobús, me parece que hay algunas autoridades que tenían que guiar al autobús del Atlético de San Luis, lo hicieron un poquito mal, se cambiaron ahí las rutas y llegaron al Hermano Cerdán. Ya cuando vieron que había un home y un diamante, un montículo, dijeron, no creo que aquí no es. Sí, van a aventar un footbase. Una cuadra. Puede ser entre ellos, porque pues del otro lado el equipo poblano ya los estaba esperando. Pues ya tuvieron que ahí ajustar. Lo bueno es que están muy cerca esos estadios. El Cuauhtémoc y el Hermano Cerdán están muy cerca. Para la gente que no sepa, comparten, digamos, estacionamiento. Son 50 metros que dividen. Hasta caminando se pudieron atravesar, pero pues ya fueron a dar su bonita vuelta. Hay que sugerirle las apps esas de Waze y toda la onda del chofer. ¿Cómo que no nos reciben? Ajá, sí, ya. Ay, no, tocaron la puerta. Nos tienen miedo, no quieren jugar contra nosotros. Pero bueno, ahí está el dato chusco de este fin de semana. Vámonos a lo que pasó en Houston con este chico Ivette en el golf. Nuevamente, nuestro país está bajo los reflectores del deporte internacional y es porque justamente Carlos Ortiz, un joven tapatío de 29 años, ganó el PGA de Houston. Este certamen es el más top entre los golfistas profesionales. Y después de 42 años, un mexicano se une a esta elite, que solamente son tres, solamente hay tres mexicanos. 70, 74 y 78 ganó Víctor Regalado. Y ahora 2020, este año tan atípico, pero que ha sido muy bueno para los deportistas mexicanos, Carlos Ortiz se lleva la victoria y esto le ayudó a escalar 95 posiciones en el ranking. Ahora está sembrado en el número 65, pero le ayudó muchísimo ganar este premio. Oye, qué bien por este chico, y como siempre, ¿no? O sea, en México no tenemos la cultura del golf, ¿no? La verdad es que pocos nada más ubicamos a Lorena, ubicamos a Toledo, ¿no? Ubicas más a Lorena y en esta rivalidad con Annika Sonnenstein que fue... Sí, ajá, exactamente. Años, y ¿no? En una entrevista Carlos agradece a Lorena, ¿no? Una fue entrevista su inspiración, que le hizo... comenta que... Que le hizo John Sutcliffe de ESPN, le hace una entrevista a Carlos y le agradece a Lorena por el trabajo que ha hecho con él, ¿no? Desde inspiración, a lo mejor algunos tips, ¿no? Y muchos deportistas mexicanos se manifestaron, ¿no? Felicitando a Checo Carlos. Checo Pérez, el Canelo, la misma Lorena Ochoa, también el equipo Atlas de Guadalajara, sí, lo él felicitó, es de Jalisco, ¿no? ¿Por qué no? Y es rojinegro, y lo felicitaron, y además de llevarse un milloncito de dólares de premio, también tiene... Lo que trae Omar casualmente, en el cenicero. Sí, para las propinas y limpiaparabrisas, es nada más lo que se llevó en un poquito más de $1,000,000 en cuestión económica, y también tuvo el pase al Masters 2021, ya de manera directa, y pues está buenísimo este logro. Muchas felicidades a Carlos, y esta semana, bueno, el día jueves empieza el Masters de Augusta, ¿no? El monstruo de, digamos, de los certámenes de golf, ¿no? Sí. Y yo lo comparo también en semanas no consecutivas, pero en semanas muy cercanas a lo que logra también Julio Urías y el mismo Víctor González, porque son deportes que no son los que reciben completamente los reflectores en nuestro país. Sabemos que las portadas de fútbol son, de periódicos son fútbol, y que en este caso, en su momento, a Julio Urías se le dedicaran las portadas y a Víctor González de todos los partidos, y de todos los periódicos, perdón, y en este caso a Carlos Ortiz, yo creo que te habla de que se están haciendo bien las cosas en el deporte mexicano. Y que cada uno se va motivando, ¿no? O sea, tienes de referencia a los demás deportistas mexicanos, se van motivando, y bueno, le echan más ganas en cada disciplina, pero bueno, muchas felicidades a Carlos Ortiz, golfista mexicano. En las páginas históricas del golf. Perfecto. En nuestro país. Y vámonos a lo que está sucediendo, lamentablemente, en la Liga Mexicana del Pacífico. El día viernes llega un comunicado que se suspende la liga por prácticamente todos los equipos tienen contagios de COVID. Y no tienen uno, no tienen dos, tienen muchísimos.
ya se había empezado con cancelación de la serie entre Sultanes y el equipo de Hermosillo, ¿no? Y después se vino también la cancelación de Sultanes contra Venados. O sea, la siguiente serie que tenía Sultanes también dijeron, se para. Y de ahí la liga ve que hay contagios por todos lados y se suspende la liga. ¿Es algo que ya estaba planeado por la liga? Yo creo que siempre tienes un plan B, o sea, saber qué es lo que puedes hacer en caso de una contingencia de, ok, pues, se presentan los contagios, que yo creo que debes tener bien planeado, pues, todas las medidas para que este tipo de situaciones no se den, pero en caso de darse, pues, debes tener algún plan, porque si no se te acaba ahí el... ¿Qué hizo mal la liga para pasar esta situación? ¿O qué dejó de hacer? No sé si hizo o dejó de hacer. Más bien, quiso tener una temporada lo más normal posible cuando las condiciones no nos los permiten. O sea, tenía contemplado gente, 5 contagios, pero fueron 20, un ejemplo. Sí, pero, o sea, por ejemplo, lo quiso hacer tan normal que quiso meter aficionados, un 30%. Ok, yo no les compro que tenían 30% en su aforo. Bueno, las imágenes hablaban Obregón por sí solas. Era muchísimo más del 30%. El querer hacer una temporada normal cuando las circunstancias no te lo permiten, creo que desemboca a esto. Ahora, la decisión de la liga de suspender juegos, yo quisiera saber de verdad qué protocolos están llevando para soltarles la puerta. ¿Cuántos jugadores y cuánto personal por equipo son? 40 por equipo, vámonos así, son 10 equipos, 400 personas a las que les acabas de abrir la puerta para que regresen a sus casas. No todos viven en el mismo estado donde juegan. Sí, claro. Ya ahorita fueron, ya están con la esposa, con los hijos, con los papás, que no sabes qué actividades tuvieron previas a recibirlos. O sea, ¿qué control están llevando para poder determinar, váyanse y luego regresen? Pero, o sea, esto, sí comprendo tu punto, no estoy de acuerdo en algo en el de te abro la puerta. Al final de cuentas ya es una lección y cada pelotero va a decir, o sea, no es que ya sí estuve con ellos, ¿no? O sea, con los peloteros, pues no me voy a arriesgar a ir a mi casa porque me llevo el virus para allá, ¿no? O sea, platicando con gente... Okay. Sí, o sea, eso es lo que yo quiero saber, ¿cómo están controlando esta movilidad de jugadores, de cuerpo técnico, de directivos? Pero esta situación va a servir, ¿no? Para ser un poco más estrictos, debes, creo yo. Sentar un precedente, o sea, yo creo que para la liga, para los jugadores debe ser, tengo que actuar con esta responsabilidad de que la liga tiene que seguir, los mismos managers, los mismos equipos deben, pues, poner protocolos más severos, o sea, si no puedes soltarle completamente la rienda a los jugadores para que ellos puedan ir, venir, ¿sabes qué? De aquí a, de la casa, del estadio a tu casa y de la casa, sí, al estadio. Porque... No se creó una burbuja como tal, ¿no? Una protección para eso. Platicando con gente de allá de algunos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y con nuestros reporteros allá en Sinaloa, en Monterrey y en Mexicali, me cuentan que hay equipos, por ejemplo, Algodones de Guasave, tiene un poquito más de 16 enfermos de COVID. Ahí, ¿no? Va otra. Monterrey tiene más de 20, ¿no? Enfermos de COVID, o bueno, contagiados de COVID, ¿no? O sea, enfermos no. Ojo, en Guasave, todos asintomáticos. El día de hoy, el día de mañana se van a hacer pruebas de anticuerpos. Ya se hicieron la prueba de COVID. Mañana se hace la prueba de anticuerpos para, y es el seguimiento que le están dando. También en Monterrey, el día de mañana hay pruebas para peloteros y staff. Y Mazatlán, llevan 2 pruebas y ellos sí están practicando. Algodoneros, por ejemplo, todavía no practica, no tienen prácticas, ¿no? En Mexicali también están teniendo mucho, mucho trabajo. Los Culiacán, equipos siguen concentrados, juntos. Exactamente. Ok. Ajá, ese es el tema de saber dónde tienes a tu gente. De Yaquis está aquí, Sultanes está acá. O sea, saber perfecto dónde están, quiénes son los contagiados y poderlos... O sea, estar checando y monitoreando. Ahora, la otra, ¿en qué momento se te hacen más de 20 contagios en un equipo? O sea, eso podría decirse que dejaron de hacer pruebas, dijeron, bueno, pues ya no hay nadie que se sienta mal. Pero esto va a servir para ajustarle las tuercas y sabes que ya no la hagas cada 8 días, güey. O sea, cada tercer día, exactamente. Claro. Y voy a poner en la mesa otro punto que platicaba fuera del aire con Ivette. ¿No se ha manifestado la gente diciendo, yo estaba bien, fui al béisbol y me contagié?
Esos no los contamos. Ese es el daño colateral, ¿no? De este tipo de decisiones que en raíz no son malas el tener una temporada, pero ya te llevaste entre las patas al medio. Pero a ver. ¿Qué va? Tú, Eduardo Reyes, fuiste a ver a cualquier equipo, ¿ok? Viste que fuiste criticado indirectamente en redes sociales, en medios, en todos lados. Atacaron a la gente que fue al estadio por inconscientes, porque no había cubreboca, por infinidad de cosas. Tú vas a llegar y vas a decir, ay, es que fui al estadio y me contagié. Bueno, si hay equipos que dijeron que viajando a Mexicali se contagiaron. Pues sí, pero como aficionado te aguantas la pena así de chin, o sea, qué oso decir que porque fui al BASE. Pues sí, o sea, ¿cuántos no se llevó como daño pero, colateral exacto, a esta exacto. situación? Tienes que actuar con la responsabilidad de decir, bueno, que okay, yo estoy así, porque sabes que si eres lo suficientemente responsable para dejar en las sombras tu caso, pues vas a contagiar a demás personas, o sea, y lo mismo con los jugadores, ok, yo me siento mal, tengo dolor de garganta, ¿sabes qué? Me quedo en mi casa, manager, me siento así porque, pues, mejor no voy al juego de y hoy. Y desafortunadamente, o sea, personas que ya tenían síntomas estaban contagiados, los veías en Starbucks, los veías en el Oxxo, los veías en el centro comercial. Es que es una cadena. Pero es que tal vez ser asintomático no se daban cuenta. Por eso tenía que haber pruebas recurrentes. Pero aún así sabiendo, los veías. Y eso me lo dijo muy buena fuente. Ya ni muy cómo defenderlos. En el norte, pero bueno, la situación de la liga es regresa a actividades, se puso pausa el día 6, regresan el día 17. Estas series que no se jugaron, se eliminan, cancelada, digamos, del calendario. Juegan dos series más a partir del 17 y comienza la segunda vuelta, ¿no? Obviamente el gran paso de Yaquis de Obregón, ¿no? Es correcto, primer lugar, una temporada impresionante, impecable. Y bueno, igual Sultanes, Hermosillo, Sultanes están sorprendiendo, a comparación de su debut en Liga Mexicana del Pacífico el año pasado, están sorprendiendo. Y por cierto, el cambio de Orlando, ¿no? Que se fue de Obregón a Sultanes por lo de Félix, ¿no? Aparte de la contratación de ese cambio. Y antes de todo este rollo de la suspensión, y justamente lo traíamos la semana pasada, un cambio que también fue ahí un poco criticado por parte de Yaquis y de Mayos de Navojoa. Mayos manda a Víctor Mendoza a los Yaquis. Claro, sí. Una joyita, es una joyita. En un cuatripack, queda Yaquis a Mayos, se fueron Octavio Acosta, Moisés Gutiérrez, Francisco Moreno y Tirso Ornelas, que también le estaba reventando en Yaquis. Era buen bat. Sí, pero bueno, así como el trabajo que está haciendo Sergio Omar Gastelum, le pongan a... Es más, si yo me pone de cuarto bat, el equipo gana. Macanea. Sí. Anda, pues mira, se le salió lo González aquí al buen Por arriba de 300. Al buen Omar de Macanea, que ese... Que esa no se le recuerda, Ivette, porque ese día salió del estadio allá en Guadalajara, creo que a las 5 de la mañana. Después de que no bacaneara el cochito. No. Ivette salió como a las 5 de la mañana del estadio. Y temblando, era un frío impresionante. Y tanto para que el único que se parara a hablar fuera Roberto Osuna y solo dijo, no salieron las cosas, adiós. Y tú así como, ¿qué más? Estamos hablando del Clásico Mundial del 2017. 17. Que por cierto, les voy a contar una anécdota. Trabajando obviamente aquí juntos en Gala Deportiva. Nosotros tenemos una forma muy peculiar de hacer las coberturas de eventos. ¡Ni me la recuerdes! Entonces estaba la Serie del Caribe y estaba la cobertura del Clásico Mundial. Y entonces, profesionalmente, saqué una moneda y le dije, si cae Sol, Serie del Caribe. Si cae Águila, Clásico Mundial. Y bueno, por eso... yo cubrí Serie del Caribe en Culiacán e Ivette cubrió el clásico mundial, donde pues no macaneó el cochito. Exacto. Y ya lo recordó. Y luego las matemáticas y todo esto fue una gran cobertura. Cero para México. Así es, pero bueno, así la situación en la Liga Mayor del Pacífico. Y ojo, ¿qué lección o cómo tiene que ajustar la Liga Mayor del Pacífico? Regresan el 17. Y si regresa o vuelve a pasar otro brote igual, ¿que se cancele la temporada? Yo creo la primera, digo, sé que pagan justos por pecadores, pero yo lo primero que haría es, ¿sabes qué? Ahora sí a puerta cerrada. Yo creo que tienes que empezar por lo pequeño para irte a lo más grande. Y eventualmente hacer más pruebas, mantener pues los protocolos más estrictos, porque no sabemos si dentro del Clubhouse se relajaron, si se utilizaban los cubrebocas,
porque digo, tú sabes y ves lo que ves en el diamante. Sí, porque han sido un poco herméticos en la información, esa es la realidad, ¿no? No sé si por no crear caos, no sé si por el que dirán, no sé, pero han sido herméticos en la información, pero ¿qué pasa? O sea, ¿tú qué harías? Yo haría una burbuja. No, ¿cuánto, o sea, cuesta puede la ser, exacto. No, no, pero esa es otra. Pero tienes 3 equipos en Sinaloa, 4 en Sinaloa, 3 en Sonora. ¿Por qué no te vas a uno de esos estados? Donde puedes curiosamente únicamente... son los que menos, sí, tienen contagios. Y aparte que fue una decisión que se le preguntó, o se le cuestionó al licenciado Canizales en la conferencia de prensa previo al arranque de temporada y dijo, no, está descartada la burbuja. Puede ser por costos, puede ser por muchas pero cosas. Pero vas a perder más si cancelas una temporada. Al día de hoy, pues ahora sí que ya muerto el perro. Y cómo quedar frente a todo el gremio beisbolístico en México. Exactamente. Pero bueno, ojalá y se tomen... Tengo las series de regreso. ¿Las quieren para el 17 o no las echamos la siguiente semana? La siguiente semana para que ya esté más cerca el arranque, pero bueno, ojalá... Ah, bueno, y otro tema importantísimo. Se cancela temporada, o sea, lo que sea la situación del Pacífico. Recuerden que hay serie del Caribe en Mazatlán. Ah, ese es un tema bien importante, que creo que de ahí va a partir, o sea, si vuelve a haber otro brote, ahora sí, ojos rojos, ¿no? En Mazatlán, podría ser, sí. Pero bueno, aunque a mí lo que me han informado mis fuentes por allá, es que la Serie del Caribe está intacta y que se va a llevar a cabo sí o sí, pero bueno, vamos a esperar, y mensaje a todos los equipos y sobre todo a todos los aficionados, que cuando regrese sigan los protocolos de sanidad, porque tanto tiempo esperando el béisbol, que sí va a haber, que no va a haber, y ahora que lo tienes, lo desperdicias, mejor palabra no pudiste usar, pero bueno, ahí está un poco de información de la Liga Mexicana del Pacífico. La próxima semana vamos a tener un poquito más información y vamos a tener invitados hablando del tema, y recordarle a la gente de Spalding nos está regalando 2 balones, el día de hoy, por tiempos, es un programa en vivo, no pudieron traer los balones, hay 2 balones gratis, ay, 2 balones gratis, obviamente. 2 balones regalados por parte de la gente de Spalding. Saludos a toda la gente de Armando Samaniego y el buen Martín Díaz y toda la gente de Spalding. Hay 2 balones para toda la gente que nos está escuchando, 2 balones profesionales de básquetbol para que en esta pandemia se pongan a tirar. Así es que al primero que ponga, a las primeras 2 personas que pongan en los mensajes en vivo, en la transmisión en vivo de Facebook de Proyecto Radio MX, que pongan cuántos títulos y con qué equipos los ganó Phil Jackson como entrenador de jugador, okay, se va a llevar 1 balón. Okay. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos títulos como jugador y entrenador ganó Phil Jackson y con qué equipos? Como comentario, a los primeros 2 comentarios en la transmisión en vivo en el Facebook de Proyecto Radio MX, se va a llevar cada uno 1 balón Spalding. Gracias, Armando Samaniego, y toda la gente de Spalding México. Así es que pónganse a googlear, pónganse a escribir, 2 balones Spalding para todos ustedes. Y vámonos a lo que sucedió en la semana 9 de la NFL, mi queridísimo Tom Brady Omar. Está muy triste. Pero antes de hablar de fútbol americano, un día como hoy, hace un año, Burros Blancos se coronaba campeón de la Liga Mayor. Mi queridísimo Omar, ahí estuvimos en el Estadio Azul, recordando a toda la gente fanática del fútbol americano en México, del fútbol americano colegial, recordando esa victoria con el super Alex García en los controles de Burros Blancos, Omar. Sí, todavía de recordar aquel 9 de noviembre se me enchina la piel, porque realmente fue aquello una fiesta del Politécnico, una fiesta exclusiva para la afición y toda la comunidad politécnica. Los 2 equipos del Politécnico se enfrentaron, Águilas Blancas, Burros Blancos, en un escenario inmejorable como el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y no pudo haber respondido mejor. Un partidazo que se define, sí, por polémica, fue fumble, no fue fumble. Para mí ya había entrado. Yo estaba ahí atrasito. Yo creo que, es que, ¿sabes qué? Digo, será muy a la Jorge Campos, pero pues fue porque lo marcó, ¿no? Sí. Finalmente. Y aparte la jugada me agarró así enfrentito. Estábamos enfrente y para mí fue fumble. Es muy discutible. Es que sí, a las pruebas te remites, ¿no? Pero finalmente cuando no hay revisión, cuando la misma liga establece que no haya revisiones en el partido, pues cuando 4 o 5 oficiales marcan touchdown, pues ya con que te quedas, ¿no? Oye, y al día de hoy, pues bueno, la gente del Politécnico, fanáticos de Burros Blancos, pues va a estar feliz, ¿no? Va a estar feliz recordando ese título. Y bueno, y sobre todo ilusionado por si va a haber otra temporada, eso lo vamos a platicar más adelante.
de irle a cantar a tu rival, ¿no? O sea, a cantárselo y, al de, a los seguidores. Y sabes que es el campeón que más ha tenido su campeonato. O sea, sí. Por todo el tiempo que llevamos de pandemia, sí. Es el campeón más longevo, más largo. De mi Cruz Azul no vas a estar hablando. Los acereros de Monclova en la LMB. Exactamente. También les dos ha durado años, muchísimo. Exactamente. Ajá, así es, pero bueno. Felicidades a toda la gente. Felicidades a los burros blancos por ese campeonato y pues después de 30 años prácticamente un equipo del Politécnico sale campeón y pues un saludo a toda la comunidad Politécnica y a los dos equipos que seguramente pues nos estarán viendo. Así es, vámonos a lo que pasó en la semana 9 de la NFL, un juego que llamó la atención en Estados Unidos pero en México muchísimo más por la cantidad de aficionados que tienen. Mis Super Steelers invictos derrotamos en un juego que, bueno, yo lo sentía perdido desde el primer cuarto, ¿no? En un juego muy polémico por las decisiones de las cebras. Pero que te vayan ganando los vaqueros. No, bueno, cotorrea, ¿ya ves? ¿Ya ves? Estamos tomando tranquilo. Oye, sácame de una duda, es el primer juego que empiezan perdiendo. Sí, por 13 puntos, si no me equivoco, iban perdiendo. O sea, yo pensaba que yo pensaba con el flujo del partido que se iba a la primera mitad sin puntos, cosa que no había pasado, obviamente, ¿no? Saludos a Dan Friedman, que nos está viendo, te mando saluditos, Omar. Saludos, profe. Gran periodista Dan Friedman, una gran experiencia cubriendo NFL, Super Bowls y muchas cosas, el buen Dan. El equipo de los Steelers ganan, ¿no? Le costó muchísimo trabajo y creo que ganan por lo que dejó de hacer Dallas, ¿no? Tuvo muchas faltas de concentración, ¿no? Dando unos castigos polémicos, ¿sí? Dentro del estricto de la regla, perdón, hay y que creo que a un equipo, como venía como Pittsburgh, pues no le puedes dar dos oportunidades, ¿no? Te matan. Exactamente, fue lo que sucedió, ¿no? Y Pittsburgh sigue invicto, el equipo de Pittsburgh, el marcador fue de 24-19. Nunca en la historia Pittsburgh había tenido un arranque así, ¿no? 8 ganados, 0 perdidos, la primera vez. Y Roethlisberger se convierte en el único jugador con 17 temporadas ganadoras. Que se pusieron a temblar. Dime si no te pusiste a temblar cuando lo sacan del terreno de juego y se tiene que ir a los vestidores. No, aparte muy curioso. Le caen en una jugada que lo aprietan ahí en la caja de... iba a soltar un pase, ¿no? Uh-huh. O suelta el pase, le caen en la pierna y sale cojeando, ¿no? Entrega la bola a Pittsburgh, pasa en la toma como Roethlisberger, ya se va al baño, ¿no? Ajá. ya se va a que lo atiendan en los vestidores. Y de pronto la intercepción por Fitzpatrick, si no mal recuerdo. Y de pronto estaba echando la flojera a Mason Rudolph. Así de, bueno, ahí tengo a Big Ben. Es que yo creo que no creía que iba a haber otra minuto, serie. Quedaba un minuto en la primera mitad. Entra Mason Rudolph, no hace nada, ¿no? El egresado de la Universidad de Oklahoma State. Pero Roethlisberger pues ya estaba muy atendido, que yo creo que le sirvió para que le arreglaran un poquito. Le hagan lo que le hagan, muchos sabemos que se infiltran, que le hacen muchas cosas. A revisarle la rodilla, regresa y no tiene ninguna repercusión grave. En esa rodilla regresa y bueno, es un factor clave para que Pittsburgh logre su victoria número 8. Siguen invictos y ojo con Tomlin, muchos lo quieren correr desde hace años, pero lleva 14 temporadas ganadoras de los Steelers. Ni una sola temporada ha sido perdedora por parte de Mike Tomlin. Sí, me parece que entrega muy buenos dividendos a fin de cuentas. Sí. Vuelvo a lo mismo, es como el Piojo Herrera de los Steelers, por no hacer una comparación con América, claro. Porque cada temporada, no, es que ya no da los mismos resultados, exacto. Hay que sacarlo, pero a final de cuentas te sigue entregando muy buenas cuentas el entrenador, tiene un Super Bowl, ¿qué le puedes exactamente, pedir? Y mucha gente odia a los Steelers que vayan también, ¿eh? Mucha gente, bueno, aprovecho. ¿Te sientes agredido? Ya aprovecho para burlarme de mi hermano y de muchas personas que le van a los vaqueros de Dallas y que sufrieron el día de ayer. Y bueno, los resultados hubo. El que estaba muy triste es Tom Brady. Oye, o sea, una de las peores derrotas de toda su carrera, porque los Santos de Nueva Orleans derrotaron a los Bucaneros de Tampa Bay 38-3 puntos. Creo que fue. Pues todo le salió absolutamente mal, aunque yo en lo particular vi salir a Tom Brady en la primera serie ofensiva y dije, este trae algo que no está bien, no tiene, sí. No sale en su día, se le veía cara de fastidio, cada serie ofensiva salía y,
o sea, no se le veía esa sangre que dijeras, bueno, vamos a regresar por el partido. Prácticamente entregaron el juego en la primera mitad. Oye, este, el suplente, bueno, el utility, digamos, ¿no? De Nueva Orleans, este Hill, Tyson hace Hill. De todo, ¿no? O sea, es mariscal del campo, le ves equipos especiales, de receptor, lo veías tacleando. En Wildcat, sí, o sí, sea, sí. Impresionante. Y bueno, este, vaya zarandeada que le dio el equipo de Nueva Orleans a Tampa Bay, ¿a ayer por la noche, en el domingo por la noche, y los demás resultados de la semana 9, Ivette. San Francisco perdió 17-34 ante los empacadores de Green Bay, Texas gana 27-25 a los Jaguares, Washington perdió 20-23 ante los Giants de Nueva York, los Colts también se quedaron muy cortitos en el marcador, 10 puntos ante 24 de Ravens. Los vikingos ganan 34 a los leones, 34-20, perdón, los titanes 24 a los osos, 24-17. Los Chiefs ganan 33-31 a las panteras de Carolina. Oye, que yo pensaba que ya perdía este Kansas City. Bueno. Sí, claro. Bills gana 44-34 a los Seahawks y los Falcons también ganaron 34-27 a los Broncos de Denver. Y el día de hoy cierra la semana 9 con el equipo de los Panthers de Inglaterra. Contra los Jets. Que antes de irnos a la pausa, hablando de los Jets, Trevor Lawrence, el quarterback de la Universidad de Clemson, que ya puede elegirse para la NFL, dijo... Pues yo creo que me espero un añito más porque no quiero jugar con los Jets. Entonces todavía puede jugar su quinto año Trevor Lawrence con Clemson. Pero bueno, ahorita los Jets son el peor equipo es que de la... se va a querer ir a los Jets? De la NFL, exactamente. A lo mejor a Alex García, hay que hablarle a Alex García. Sí, pero, hay calidad. Pero bueno, esto fue lo que sucedió en la semana 9. Y vamos a ir a una pausa y regresamos para comentar mucha información sobre Dodgers, la Liga Mexicana y el caso Águila de Veracruz y el playoff de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esto es Gala Deportiva. Volvemos. We'll be right back.
Volvemos a Gala Deportiva Radio a través de Proyecto Radio MX. Rápidamente, se están jugando los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Ivette. Sí, la llave ya está, se están enfrentando. Ya están jugando las finales de zona. Astros de Jalisco contra los Aguacateros de Michoacán. Estos últimos ya se llevaron el primer juego. Hay que recordar que la serie es a ganar 2 de 3 posibles juegos. Los Aguacateros ya llevan 1 en la bolsa y por el otro lado, en la burbuja que se formó en Monterrey, están jugando los Mineros de Zacatecas contra Fuerza Regia. Fuerza Regia ya lleva 1 juego ganado. A ganar 2 de 3, ¿verdad? A ganar 2 de 3. Hay que seguirle el paso a estos playoffs. Sí, no, bueno, hay que ver los playoffs. Están muy buenos. Por el morbo. Bueno, sí, morbo, ¿no? Que está jugando Gustavo Ayón con Astros de Jalisco. Que derrotaron al campeón, ¿no? A Soles de Mexicali. A los Soles de Mexicali. Que están bien dirigidos, bien coachados por Sergio Valdolmillos. Recordemos a este coach que le dio tanto a la selección mexicana, a los 12 guerreros allá en los torneos de la FIBA, que se volvieron un muy, muy buen equipo que levantó mucho también al básquetbol. Sí, grandes mexicano. Jugadores, ¿no? O sea, Gustavo Ayón, Hernández, Peri, Paco Cruz. El mismo Lorenzo Mata, que también destacó. Lorenzo Mata, fue de esa generación que comenzó en los Panamericanos de Guadalajara. Ajá, exactamente. Pero bueno, ahí están los playoffs. Vamos a platicar un poquito sobre Dodgers y después de la Serie Mundial resulta que tienen 5 casos más de COVID y todo el mundo le echa la culpa a Turner. Pero además ya salió Manfred a decir que no hay ningún problema, que el señor Turner ya aceptó su error y que queda disculpado desde la oficina del comisionado. Entonces, ¿ya para qué le echan la culpa? Así es, pero bueno. Yo quiero una mamá así, que me porte platicar, mal. Hombre. Pero aparte, sí, pero aparte ni lo multaron, ¿no? O sea, bien, entonces mi Turner ya nos contagió hasta 5 a 10, dicen por ahí, otros que 5. ¿Qué hubiera pasado si se van a juego 7? O sea, es todo un tema ahí. Jugaste con un positivo de COVID. O sea, se hubiera armado todo una telenovela. Yo creo que si hubieran jugado o se hubieran ido a un juego 7, no hubiera sacado la noticia de que Turner. De que tenía y simplemente lo quitaron de la line-up. Pero tenías que justificar por qué lo sacaste. Del sí, no, juego. Bueno, a lo mejor te encontró 2 pulgas en su barba, qué sé yo. Ay, ¿no? Qué asco. Pero, no, desde el buen barba roja. Se pateó la uña con la cama, no sé, algo por el estilo le iban a tener que sacar. Es que sí, puede ser que, quién sabe qué tantas consecuencias hubiera tenido un juego 7, porque aquí el problema fue que salió a festejar. ¿No? Todavía entonces, tuvo ese. Ajá, que sale a festejar. Probablemente si se van a un juego 7, como dice Lalo, lo desaparecen del line-up y sí. Está malito del estómago. Oigan, otra cosa que de Grandes Ligas, pues sale el gerente general, que también lo despidieron, ¿no? De los Astros, lleve Lujo, ¿no? A demandar a los Astros. Por incumplimiento de contrato. Exacto, a ver, lo despiden. Cuando, fue despedido. Del caso de robo de señales contra AJ Hinch. Y el Alex cual Cora. Ya está ahorita. Ya ¿cómo tiene no se equipo. Enojar? ¿Cómo no se va a enojar? Claro, o sea, sí, Alex sí. Cora tiene la culpa en esto y lo contrata a Boston. Hinch tiene toda la culpa y ya tiene chamba con Detroit. ¿Y yo qué? ¿Qué hubo? ¿No? Es que yo, ¿cómo le puedes perdonar o cómo le puedes decir, bueno, que okay, ya vente, no hay problema? O sea, yo creo que pero también. Pero ¿por qué a los otros dos sí? Exacto. Es que más bien ese es el punto pero los él. Astros no pueden, tienen que salvar su pero imagen. Pero dicen que está, él argumenta que es una que fue una negociación entre la liga, entre Manfred y el equipo. O sea, la sustitución, el incumplimiento de contrato, lo que complot? Les haya ocurrido, para que no les quitaran el título de 2018. ¿Cómo ven? Ahí queda, ¿eh? O sea, va a salir mucho que cortar sobre esa nota, ¿no? Si es una negociación, o sea, la liga fue de, los tengo que correr, pero no te quito el campeonato. Pero es que también, ponte en su lugar, te tengo que correr, pero igual y a los otros dos, bajita la mano, les dijeron, te corro este ratito y te van a dar oportunidad en otro equipo. Exacto, no estás vetado. Y este individuo, dice el gerente general, porque ellos sí y yo no. Entonces ahí viene como su contraparte. Ahí les va otra, ¿no? Hinch, ¿no? El que dijo, pues el de la idea, ¿no? Vamos a cachar la mente senales. Maestra. ¿Eso es trampa? Sí, ¿o no? Sí. Es trampa, ok. Sí. ¿Por qué Pete Rose, que apostó en contra de su equipo entonces? O sea, no lo meten al Salón de la Fama, por eso. Y Hinch, que hizo trampa, ya tiene, que agrede a la liga, que agrede a los demás equipos también,
ya tiene chamba. Yo creo, híjole, es que no sé, es una doble moral y aparte todo lo que deja, ¿no? O sea, yo creo que tener a un manager, a pesar de que te la vas a jugar ahí con todo lo polémico que va a ser, porque va a ser publicidad para el equipo, va a ser publicidad para Boston, va a ser publicidad para el equipo de Hinch, me parece que no sé, se manejan muchos temas de doble moral en la MLB. No sabes ni por dónde te van a caer. Y yo creo que es que sí, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Es un tema que yo creo que nunca se va a lograr. Va a haber mucha tela de dónde cortar con ese tema. Con los Astros. Y bueno, Omarcito, cuéntale un poquito a la gente dónde te puede encontrar. ¿Qué andas haciendo últimamente? Pues andamos en más que nada ahorita en YouTube. Yo creo que es donde nos hemos mantenido más activos. Para quien no lo sepa, mi canal, junto con mis mejores amigos, mis hermanos de toda la vida, se llama Épale. Ahí nos pueden seguir en YouTube. Ah, son de los que dijiste, de los que estabas hablando mal ahorita, ¿no? Ahorita no, perdón. Qué mala persona eres. Perdón. Épale con 3 S, ahí nos encuentran en YouTube y... Pues en Instagram como @omar_elias14 y en Twitter como @omar_guerrero14. Y continúas en las coberturas ahora que regresa el fútbol americano de Intermedia o Liga Mayor. Dios mediante, ya que regrese el fútbol americano. Para Canal 11, ahí estarás como comentarista de campo. Cuéntale rápidamente a la gente tu debut en los medios junto con otro gran periodista y amigo de Gala Deportiva, Javier Cardoso. Por ahí nos decía el querido Javier que contáramos un poco del debut y es que fue muy chistoso porque yo en ese momento todavía me encontraba como coordinador de información en los Juegos Centroamericanos de Colombia, de Barranquilla en 2018, y resulta que pues yo ya le había comentado, ya le había dicho a Javier, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ser comentarista y ya estoy haciendo mis pininos y demás, y llega un día en el que no llega el especialista de boxeo y me dice, oye, ¿quieres venir a narrar conmigo? Y yo, pues encantado de la vida, ¿no? O sea, dime dónde firmo. Y resulta que, pues obviamente, le tienes que notificar a los jefes, ¿no? Oye, pues es que Javier me dijo, no va a llegar el especialista, que si me meto a narrar con él. Se voltea a la productora y me dice, ¿y si sabes? Y yo le digo, no, sí, o sea, obviamente, o sea, pues uno tiene la noción, sabe qué es lo que pasa y demás. En ese momento me encontraba en la Raúl del Campo todavía. Y pues ahí te dan las clases, el profe Sacramento, también un saludo. Y te metes, pero te metes con un nervio también muy especial. Digo, tú lo mencionabas ahorita fuera de micrófonos. Cuando no tengas nervio, ya no te dediques a esto. Y es un run muy, muy especial ahí con Javier. Pues primero me dijeron, ¿sabes qué? Léete nada más los comentarios de Facebook, ¿no? No, la vayas a cajetear. Pero poco a poco te va dando bola y ya nos fuimos aventando ya los combates. Y fue una experiencia muy, muy gratificante con él. Le estoy agradecido porque él fue el que me dio ahora sí que la patada para poder estar en esto y ya. Pues digo, después de Javier Cardoso ya el resto es historia, ¿no? Perfecto, pues te agradezco muchísimo, mi queridísimo Omar. Gracias. Sabes que aquí es tu casa y cuando quieras, muchísimas gracias. Se pasa muy rápido el tiempo, podemos seguir hablando de deportes, pero bueno, en otra ocasión aquí es tu casa. Cuando muchísimas quieran, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y de verdad, pues mucho éxito en este proyecto que están emprendiendo. Es el segundo programa, pero van a ser muchos más. Perfecto, Marcito, muchísimas gracias. Y recordándole a la gente, Ivet, juega la selección esta semana, fecha FIFA. Sí, fecha FIFA contra Corea del Sur y también contra Japón, allá en una gira. Por eso está pausada la liguilla 2 semanas y pues... Es todo. Ah, bueno, y rapidísimo, Pumas tiene lesionado a Alfredo Talavera y a Johan Vázquez. Esperemos que estén bien para la liguilla, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Y el ganador del balón, uno de los balones de Spalding, es Manu Cornell. Nos ponemos en contacto contigo. 6 con los Bulls, 5 con los Lakers y 2 como jugador con los Knicks. Esa es una respuesta correcta. Nos ponemos en contacto contigo, Manu Cornell. Ya tienes tu balón Spalding. Pues se nos acabó el tiempo y les agradecemos que se hayan conectado. La próxima semana mucha, mucha más información. Nuevamente, muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias, muchachos. Y Beth, nos escuchamos la próxima semana. Sí, nos escuchamos la próxima semana y sigan todas las redes sociales de Gala Deportiva porque toda la información que se quedó en el tintero van a estar ahí, las notas posteadas. También sigan a Proyecto Radio MX y muchísimas gracias por estar aquí. Continúen en la sintonía de Proyecto Radio MX. Quien les habla, Lalo Reyes, les agradece su tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Karen, los controles, y toda la producción de Proyecto Radio MX. Yo soy Lalo Reyes, hasta la próxima. Bye. Adiós. Ahora ya estás al día.
El tiempo se terminó. Pero no te pongas triste. Regresamos la siguiente semana con más información deportiva. No olvides seguir a Gala Deportiva en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Adiós! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Ayúdame.